Featuring a wide variety of landscapes and incredible biodiversity, Costa Rica is a pioneer country on forest conservation, sustainable development, and climate leadership. Despite having almost 30% of the country in protected areas, unsustainable cattle ranching and agriculture continue to exert pressure on forests. Y yo desde que nací vivo aquí y está demasiado de caliente los ahora los rayos de sol están entrando muy muy profundo. Puriscal es un cantón que había sido muy degradado por varias razones, uno por el cultivo del tabaco, pero también otra por haber sido muy deforestado y haber perdido muchísimo por erosión y pérdida de suelos. Mucha de la deforestación que se dio en todo el litoral pacífico particularmente, ¿verdad?, se dio por la extensión de los cultivos tradicionales y en mucho también por la ganadería extensiva. La agricultura y la ganadería en Costa Rica ha enfrentado varios retos. Uno de los principales problemas y retos que hemos tenido ha sido el cambio climático. Entendemos la parte ambiental, pero también entendemos que el ganadero necesita tener una rentabilidad y necesita una productividad para sostener su calidad de vida, para sostener su familia. To fight climate change and at the same time improve livelihoods of farmers, the UN RED program supported the government of Costa Rica to assess the low carbon productive activities, including livestock, in which collaboration with the private and financial sector is key. One of the cooperatives that improved the environmental performance significantly is Coope Puriscal, thanks to access to finance and capacity development among their cattle farmers. ¿Qué tiene que hacer? Prácticas sanas, hay que arbolar, hay que reforestar, hay que conservar. Y creo que ahora, digamos, con eso la zona ha tenido, digamos, un impacto enorme. A la fecha tenemos unas 2.500 hectáreas de reforestación de bosque incentivadas y plantamos en promedio 50.000 árboles al año. Ahora el esfuerzo está más centrado en que, bueno, ¿qué hace el productor que tiene una finca de 10 hectáreas? Entonces ahí el proceso es otro, o sea, ¿cómo produce de manera amigable con el ambiente? ¿Cómo es su finca? ¿La puede arborizar sin sacrificar demasiado su actividad productiva? El pequeño productor, el mediano productor seguirá siendo ganadero, pero tendrá a la par una actividad importante que le puede generar ingresos hacia el futuro. Eso lo hemos venido apoyando con mecanismos de financiamiento que obviamente tenemos que reforzar hacia el futuro, pero que ya el mismo Estado le ha dado la importancia al introducirlos dentro del Plan Nacional de Desarrollo, otorgando créditos subsidiados para la plantación de árboles en fincas de pequeños y medianos productores ganaderos. Yo he visto que la gente se ha educado mucho. Yo recuerdo pequeño que en los veranos la gente talaba y apiaba árboles y quemaba, hacía muchas quemas. Ha sido varios años para acá que no veo eso. Buscamos recursos que sean accesibles, que las condiciones que nos otorgan nosotros consideremos que sean beneficiosas para el productor, y ese gran crédito lo trasladamos en microcréditos a los productores. Cambio climático implica cambios radicales en el comportamiento de los ciclos productivos, y es ahí donde la incorporación del acompañamiento, la asistencia técnica, la tecnología y un crédito en condiciones adecuadas que le permita que la actividad sea viable, lo que hace la diferencia para poder cumplir todos esos objetivos. Lo que necesitamos es que todas las pequeñas acciones de un montón de actores públicos, privados y comunales estén simplemente alineados hacia el mismo lado. Eso es lo que nos hace que los pasos son más grandes. The UN RED program, the Development Banking System of Costa Rica and Coope Puriscal work together to align the condition for accrediting the cooperative so that they can have access to capital at a lower cost for their livestock program, which is expected to further contribute to reforestation of the area, increased production, and better livelihoods for farmers. Muchos de los productores, el sistema bancario no califica, ¿verdad? Realmente el plus no está tanto en la tasa, sino en las condiciones, en la tramitología, en la oportunidad, en el acompañamiento, en la asistencia técnica. Cómo a partir de un productor que inicia entregando 50 litros de leche, hoy ya entrega 200, pero su hija hoy crea una microempresa del hombreabono y su hijo crea una microempresa para engordar los terneros que produce el papá. Entonces, con el aporte a un productor, ahora hemos logrado que tres actividades económicas se están consolidando en torno a eso. Tiene uno más beneficio, al menos ahorita con esto de la leche.
Y es una entradita que está todas las semanas y antes no había eso. Estas técnicas de mejor rotación, mejor genética, manejo del bosque, utilización de árboles forrajeros, bancos forrajeros, nos han permitido encontrar ese acercamiento a esos cuatro objetivos: más rentabilidad, más productividad, más secuestro, menos emisiones.